Bueno, estamos acá con unos buenos amigos. ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Cómo andas? Aquí andamos al 100. A ver, platícale a toda la gente dónde andamos, qué andamos haciendo por acá. Estamos en San Martín de Hidalgo, estamos haciendo el pit, el checkpoint de la Dos Mares. Estamos esperando que lleguen los carros, ya por ahí pasaron ya unos quad, dos, tres cross y estamos en espera de los demás. Y bueno, todo el equipo aquí unido para cualquier cosa que se necesite. Aquí estamos, todo el equipo presente. Ahí están los cabezones. ¿Y de este lado quién tienes? A ver, preséntamelo. Tenemos a Pinky, el amigo llantero. Que estamos a la orden. Llantero el auxilio. Exactamente. Aquí estamos esperando que caigan los pinches carros jodidos para echarles la mano. ¿O no? Ánimo, ahí está. Ahí estamos. Oye, y pues a espera de buenos motores que van a llegar acá. Según eso sí, vienen ya los Racer y los 1000, los Can-Am que vienen participando en la carrera. Y de este lado, mi buen Carlos, ahora opinión personal, ¿cómo se te hace la carrera de Dos Mares? 500. Mira, es primera vez que se organiza, al parecer vamos bien, esperemos que sea del agrado de la gente y que se repita, esperamos que año con año se vuelva a hacer esta carrera para que la gente vaya viendo otro tipo de cultura, otro tipo de deporte y vaya conociendo este deporte más que nada. Y aquí andamos con todo, esperando a ver cómo nos va. Ánimo. Sean bienvenidos a este día. Cuidado, por favor. Y bueno, ya llegamos acá con el buen Gus. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien y tú? Pues a gusto aquí, platícanos, ¿qué es lo que está haciendo el día de hoy? Estamos aquí en San Martín Hidalgo, somos parte de la carrera Dos Mares. Nos tocó el checkpoint en la parte 1. Entonces estamos tomando horarios y estamos dándoles una ficha para que chequen todos. Oye, para el público que no conoce mucho de estas actividades, ¿qué es el chase, qué es el checkpoint, qué es lo que se hace cuando llegan los pilotos para acá? El chase es lo que trae cada equipo como revisión. Procuran traer refacciones, herramienta, gasolina. Aquí tenemos uno ahorita que ya está previniéndose para cargar su vehículo, para cargarlo de gasolina. El checkpoint, nosotros aquí lo que estamos haciendo, estamos registrando el horario en el que viene cada moto. Un ejemplo, ahí la primera moto salió a las 8 de la mañana de Guadalajara y llegó aquí 8:48. Entonces estamos checando los tiempos, tienen que llegar, se les da una ficha. Es como que ir juntando los puntos pues por toda la carrera. Esto se hace porque hay puntos estratégicos que los equipos pudieran cortar y ganar tiempo. Que no se los vayan a brincar. Que no se los vayan a brincar. Entonces, como lo estamos haciendo así, a fuerzas tiene que pasar por aquí y no puede cortar. Si no cruza aquí, es parte de una como sanción, pues. Actividad para la gente de San Martín Hidalgo muy atractiva. Sí, porque es la primera vez que se trae a Jalisco este tipo de carreras, que es como se usan allá en el norte. Y pues es algo nuevo para la gente porque nunca nadie había visto algo así. Y bueno, Gus Parts y Cabezones Team aquí armados con todo el equipo. Sí, traemos Chase también nosotros, traemos refacciones y traemos mecánicos. Venimos con todo el personal y amigos que son mecánicos de otros talleres nos vienen apoyando. Y atrás estamos viendo el Speedy González ahí, prácticamente. Traemos un carro en sorteo, lo estamos rifando, es un 904 plazas con otros dos premios abajo. Lo vamos a hacer para el Día del Grito, para el día 15. Y estamos vendiendo los boletos van desde el 000 al 999, es con la Lotería Nacional y ahora sí que es con suerte, lo que rascas y lo que te sale pues es lo que pagas y es con el número que vas jugando. Pues ya está, saludos aquí en Migus. Saludos a Alaxes, la mejor revista. No hay otra. Continuamos. Muchachos de Zeta, ¿cómo andas? Bien. ¿A toda madre o qué? Estamos, luego, que se vea la actitud. Eso es todo. De este lado, brother. Yo todo chido. Zeta también. Presente acá en el Chase. No, todo bien. ¿Cómo les fue ayer? Bien, un poco de aircito, pero todo chido. ¿Qué onda, misma? ¿Cómo andas? A todo dar, aquí apoyando la carrera Dos Mares 500. Zeta presente en todos estos ambientes, ¿no? Presente en todo lo que podamos y nos inviten, siempre vamos a estar colaborando, Ya nomás con jersey nuevo, sí. Rollo, apretaditos cuando nos quedaban bien. A las carreras, ahora sí, bien a las carreras. Oye, platícanos, un chase en un pueblo, San Martín Hidalgo, recibiendo a los pilotos. Pues como primera vez, creo que está muy bien, está organizado. Aquí ya vemos como nuestros amigos de Goose Parts y Cabezones, pues, se armaron muy bien aquí con el ayuntamiento. Y pues todas las facilidades desde que entramos. ¿Cómo se llama? Están apoyando los de vialidad, a todos los participantes.
participantes de la carrera, muy seguro, y más que nada conserva la seguridad para todos los que viven aquí, ¿no? Que es lo primordial, pero muy, muy bien. Y va empezando esto. Además sirve también para prospectar a los chavos que vayan a la escuela. Ah, claro, pues es que fíjate, venimos exactamente a San Martín, porque gracias a Dios, de aquí de San Martín Hidalgo, la gente es muy fiel y va con nosotros a estudiar, y de alrededores, de Tepehuaje, de Tateposco, de acá de Ameca, todos los alrededores, mucha gente nos visita ahí en la escuela, y por eso que venimos también a traerles algo, y pues ahora sí que aquí estamos, ¿no? Trabajando y divirtiéndose. A la vez, hay que combinarlo. Dicen que dejas el trabajo cuando te diviertes, ¿no? Hay que hacerlo. Ahí estamos, Isma. Ándale. Continuamos, Isma. Y bueno, acá llegamos también con los amigos que están aquí con nosotros disfrutando del Chase. ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Tu nombre, carnal? Pedro. Y buen Pedro, por ahí dicen que de la radio y amenizando a todo, y pasándosela bien este día aquí con toda la gente. Aquí andamos haciéndole el cuento nada más. Oye, una actividad, le estaba diciendo, nueva para la gente de San Martín. Es muy nueva, nunca había pasado esto aquí en San Martín, y ojalá que atraiga mucha gente y pues se haga el movimiento de todo y conozcan más que nada todo lo que es el ambiente de los racer y de los carros de carrera. ¿En lo personal te gusta o no? Sí. ¿Sí? Mi papá es mecánico, entonces... Pues caíste en blandito. Sí, caí en blandito, entonces ojalá les gusten y que siga siendo año con año, ¿no? Y vaya acoplándose más gente. Sí, cómo no. Y de este lado, pues la gente de San Martín Hidalgo, que está recibiendo muy bien a todos los participantes de la carrera Dos Mares 500. Bienvenidos a San Martín de Hidalgo, la tierra del tendido de Cristos. Aquí esperando ya a todos los competidores. Invitar a toda la gente que no conoce San Martín. Estamos a 65 kilómetros de Guadalajara, vénganse a San Martín. Tenemos muchos atractivos, muchas cosas que visitar y tenemos una gastronomía, pero deliciosa, hermano. Y de nuestra parte felicitarlos por recibir este tipo de eventos aquí en su comunidad. San Martín es su casa, estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Y en lo personal, gracias. ¿Te gusta el deporte motor? Sí, me encanta, la verdad que es una carrera que no me había tocado presenciar. Y el día de ahora también estamos también con la emoción de recibirlos. Y de aquí nos vamos a ir también allá a la meta. Un rato más. A divertirnos. Así es. Que no pare esto. Que no pare. De este lado, el jefe de vialidad. ¿Cómo anda? Bienvenidos. Gracias por todo el apoyo, ¿eh? Aquí estamos para servirles. Somos poquitos, pero bien efectivos. Digo, al final es que los pilotos deben de estar seguros de que el municipio les está entregando pues todo el apoyo ahí de acuerdo a las entradas, salidas. Claro, así es. De lo que está en nuestras manos, pues los apoyamos, protegemos también al peatón, al local, a la familia sanmartinense, y les damos la oportunidad de que disfruten de este evento de una manera segura para todos, tanto para los pilotos como para los paisanos de aquí del pueblo. A ver si no se le emocionan sus elementos y se meten a la carrera, ¿eh? Mira, yo creo que sí, son también fanáticos. Año con año nos toca vivir parte de esta experiencia con las rutas del Vallartazo, sí. Y bueno, pues también lo disfrutamos de alguna manera. Por aquí el equipo de los Cabezones, que siempre nos invita por ahí a dar la vuelta a la sierra. Y bueno, pues también somos fanáticos de este ambiente, ¿verdad? Pues muchas gracias, felicidades. Para servirles, bienvenidos. Gracias, gracias. Ahí estamos, muchachos. Gracias, bienvenidos. A darle, a darle. Víctor. El buen Víctor. Saludos. Hasta luego. Pásala bien, Víctor. Gracias. Ánimo.